Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. En la sesión de hoy vamos a iniciar con el capítulo 6, que corresponde al producto escalar. Este capítulo incluye los módulos 20, 21 y 22 respectivamente. Veamos inicialmente unos términos que corresponden a la presentación. Se ha venido trabajando en el espacio de los vectores libres, el conjunto E3 y sus subespacios, E2 y E1, que como hemos anotado respectivamente corresponden a los subespacios de los vectores contenidos en un plano o paralelos a un plano y los vectores contenidos en una recta o paralelos a dicha recta, con dos operaciones, la adición y la multiplicación por un escalar. En ambas, el resultado es siempre un vector libre. En una estructura de espacio vectorial es posible definir una nueva operación en la que el resultado ya no es un vector, sino un escalar. Generalmente, esta operación se conoce como producto interno. En el caso de 3, se llama producto escalar. Del producto interno ya habíamos tenido la posibilidad precisamente de adelantar un estudio en una forma más somera, pero ya de todas formas fundamentada en nuestro capítulo 1, donde hicimos ese estudio en particular en el conjunto de RN, o sea, las n-tuplas de componentes reales. Ese estudio vamos a activarlo de nuevo, ahora en relación con los espacios y subespacios mencionados. En este capítulo se define el producto escalar en el espacio de los vectores libres y se deducen sus propiedades esenciales. Se introduce además el concepto de proyección ortogonal, el cual permitirá construir bases ortonormales mediante el proceso de Gram-Schmidt. A lo largo del capítulo se resuelven problemas de la geometría euclidiana y de la geometría analítica con el uso del concepto del producto escalar. Iniciamos entonces nuestro módulo 20 con los contenidos que vamos a desarrollar en él. Vamos a mirar inicialmente el producto escalar en el conjunto de los vectores geométricos y las aplicaciones del producto escalar a la geometría euclidiana. En particular, ustedes van a revisar el teorema de Pitágoras y el teorema del coseno. Por ser muy variadas las aplicaciones, apenas acá vamos a dar como un vistazo inicial de esas aplicaciones reducidas a estos dos teoremas, pero el rango de aplicaciones lo vamos a ver precisamente a partir del vector proyección de un vector sobre otro vector dado que corresponde a la unidad siguiente. Los objetivos que nos proponemos desarrollar en el módulo corresponden, primero, presentar el concepto general de producto interno y el particular de producto escalar en E3 y en RN. Segundo, mostrar algunas aplicaciones del producto escalar en la solución de algunos problemas de la geometría euclidiana. A través del desarrollo del módulo vamos a responder las siguientes preguntas básicas. Primero, ¿qué es un producto interno? Segundo, ¿es el producto interno una ley de composición interna? Tercero, ¿cómo se calcula el producto escalar entre dos vectores? Cuarto, ¿qué relación existe entre ortogonalidad y producto escalar? Quinta, ¿qué relación existe entre longitud y producto escalar? Sexto, ¿qué tipos de problemas de la geometría euclidiana se pueden resolver con el uso del producto escalar? Sobre el primer aspecto, la primera pregunta que vamos a resolver, que corresponde a qué es un producto interno, lo traemos acá como una recopilación porque lo necesitamos compaginar precisamente con el conjunto E3 y con sus subespacios de E2 y E1, pero fue un concepto que ya fue anteriormente trabajado, como lo mencioné en su momento. Veamos entonces, por esta razón, vamos a entrar directamente en lo que es el producto escalar en el conjunto E3. En el espacio E3 de los vectores libres se define el producto escalar como una función que designaremos con el símbolo de punto, así, o también producto. El producto es una función que tiene como dominio el producto cartesiano de E3 por E3 y como codominio o conjunto de llegada el conjunto de los reales, de tal forma que a todo par de componentes A y B en los vectores geométricos de 3 por E3, le vamos a asignar como imagen lo que llamaremos A.B, o lo leemos, producto escalar entre los vectores libres A y B respectivamente, con las siguientes condiciones de definición. Primera condición, si A es el vector nulo o B es el vector nulo,
entonces el producto escalar es igual al número real 0. Condición 2 de definición. Si A es distinto del vector nulo o B es distinto del vector nulo, en este caso, el producto escalar de A por B es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo teta. Teta es el ángulo entre A y B, según la definición dada en el módulo 15. Observemos en esta condición 2 de la definición que, para poder definir estrictamente el ángulo, asumimos que los dos vectores precisamente son vectores no nulos. De allí se sabe que teta es mayor o igual que 0 y menor o igual que pi para teta en radianes, o teta mayor o igual que 0 en grados sexagesimales, menor o igual que 180 grados sexagesimales. Revisemos este primer resultado en el teorema 1. El producto escalar es un producto interno N3. Esto significa que para todo A, B y C, vectores libres N3, y para cada lambda perteneciente a los reales, se verifican las siguientes propiedades. Primero, el producto escalar del vector A por la suma de los vectores B y C, realmente la operación adición, es igual a A escalarmente por B más A escalarmente por C. Quiero hacer una aclaración frente a esta operación, porque normalmente en la literatura se habla, y nosotros muchas veces lo utilizamos en ese contexto, de que el producto escalar es distributivo con respecto a la suma. Pero, como lo hemos hecho en otras ocasiones, si analizamos la estructura de las operaciones, podemos observar lo siguiente. Esta suma, en el término de la izquierda, corresponde a una suma en los vectores geométricos. En cambio, y por lo tanto este resultado es un vector geométrico, en tanto que esta segunda suma, en el término de la derecha, corresponde a la suma entre dos números reales, puesto que A escalarmente por B y A escalarmente por C son números reales. En consecuencia, acá estrictamente podemos decir que esta propiedad es una pseudo, estrictamente, una pseudo distribución del producto con respecto a la suma. Sin embargo, por la familiaridad del término que se usa en la literatura general, hablaremos entonces de la distributividad, teniendo en cuenta desde luego lo observado. En segundo lugar, podemos decir que A, escalarmente por el producto del real lambda por B, por el vector B, es igual al producto del real lambda por el vector A, y esto a su vez escalarmente por el vector B. Y finalmente es igual a lambda por el producto escalar de A por B. O sea que en este caso ese lambda se le puede asociar a uno cualquiera, digamos, de los vectores bajo la operación del producto de un real por un vector o finalmente a multiplicar el resultado del producto escalar. Ustedes, es bueno que revisen en el texto, hay distintas operaciones en las cuales ya hemos visto una estructura similar. Tercero, tenemos que A escalarmente por B es igual a B escalarmente por A, lo que nos dice inmediatamente que el producto escalar es un producto conmutativo o es una operación conmutativa. Cuarto, el producto escalar de un vector por sí mismo es siempre un número real no negativo, esto es mayor o igual que cero. Y finalmente, el producto escalar de un vector A por sí mismo es el número real cero si el vector es el vector nulo. Observaciones. La propiedad 4 nos permite introducir la siguiente convención. A escalarmente por A es igual al vector A, y le colocamos como si fuera un exponente, lo vamos a leer A a la 2, donde este término A a la 2 es el llamado cuadrado escalar del vector A. Pero en ningún momento lo vamos a identificar, y pongamos mucha atención en esto, no se va a identificar como una operación nueva entre los vectores que nos permite elevar al cuadrado un vector y que el resultado sea otro vector. Lo que tenemos realmente en este caso es, por convención, vamos a llamar el producto escalar del vector por sí mismo, por convención entonces lo vamos a designar en esta forma. Pero de acuerdo con la definición del producto escalar, nosotros tenemos esto, A escalarmente por A es igual, según la definición, A, el producto de la magnitud de A por la magnitud del mismo vector, tendríamos esto al cuadrado,
por el coseno del ángulo determinado entre el vector A y el mismo, que corresponde al coseno de 0 grados. En consecuencia, esto es igual a la magnitud de A al cuadrado. Conclusión, entonces, esta es una forma de designación, coloquémoslo entonces en adelante, vamos a utilizar este símbolo ALA2 para designar el producto escalar de un vector por sí mismo y en última instancia, y aquí tiene su sentido, es el designante de la magnitud del vector A elevado al cuadrado. Segundo, se sabe que dos vectores pueden ser ortogonales bajo las siguientes condiciones. Si A y B son no nulos y el ángulo entre los dos es de 90 grados, pi medios en el caso de los ángulos medidos en radianes. 2, tenemos que el vector nulo es ortogonal a cualquier vector libre. Recuérdese que el vector nulo tiene todas las direcciones. Teorema 2. Sean A y B vectores libres. Entonces, A es ortogonal a B, y este es el símbolo también que vamos a utilizar para ortogonalidad, es el símbolo que ustedes conocen usualmente en la geometría para la perpendicularidad, y vamos a aclarar entonces también este contexto. Decimos que A es ortogonal a B si y solo si el producto escalar de A por B es igual al real cero. Este teorema relaciona la ortogonalidad con el producto escalar. Por ser muy sencilla, se deja precisamente su prueba al lector. De acá vamos a destacar, y es importante, así no lo traigamos explícitamente, digamos, allí en el texto, pero es prácticamente un ejercicio que podemos derivar, y por eso vamos a trabajarlo, el siguiente corolario. Lo designaremos como el criterio de perpendicularidad en los vectores geométricos. El criterio diría así: sean A y B pertenecientes al conjunto de los vectores geométricos E3, A distinto del vector nulo y B también distinto del vector nulo. Vamos a decir que el vector A es perpendicular al vector B si solo si el producto escalar entre A y B es igual a cero. Quiero hacer una aclaración con respecto a este teorema porque, y creo que es el momento para que lo miremos, bajo esas dos consideraciones que hicimos precisamente de la ortogonalidad, miremos que en la segunda decimos que el vector nulo se considera ortogonal a cualquier vector. Esta es una consideración, digamos, generalizadora, y quiero que ustedes observen, para que no consideren, que hay una contradicción en un planteamiento que hicimos en el capítulo 1. Si ustedes revisan la definición que dimos de vectores ortogonales, en el caso particular de las enétuplas, excluimos de allí precisamente la enétupla nula y decíamos que dos enétuplas son ortogonales si, siendo distintas del vector nulo, en ese caso en particular de la enétupla nula, su producto escalar es igual a cero. ¿Por qué hicimos esa observación allí? Para que no se vea que hay una incongruencia o una inconsistencia con el tratamiento que le estamos dando en este momento, porque allí estábamos asociando, y era el objetivo, la ortogonalidad con el caso particular de la perpendicularidad, que es precisamente una de las dos versiones que tenemos acá. Y como nuestro objetivo en ese momento era precisamente hacer ese tránsito después de correspondencia de la perpendicularidad entre los vectores geométricos, digamos, en el plano y en el espacio, N2 y N3, y la respectiva correspondencia entre las enétuplas NR2 y NR3, esa fue la razón que nos llevó entonces a considerar la ortogonalidad para vectores no nulos. Pero es importante entonces anotarlo, porque ese era el sentido, esa fue la razón por la cual allí se dijo, se dio en esos términos. Sin embargo, la ortogonalidad ya extendida la consideramos para el vector nulo, se puede considerar como una situación trivial y es precisamente un concepto que necesitamos tener allí, manejarlo en este sentido amplio para que en el curso de álgebra lineal podamos tratar precisamente un espacio vectorial que tiene que ver con este producto y que se denomina el complemento ortogonal. Por ser importante este corolario, vamos entonces a su demostración. La demostración de esta equivalencia, como ustedes podrán observarlo, es muy sencillo, se las dejo como una tarea de izquierda a derecha.
es mucho más interesante la demostración de derecha a izquierda, y en ese sentido entonces vamos a proceder a la prueba. Para ello voy a utilizar el método directo. Para demostrar entonces la implicación en este sentido de derecha a izquierda. Por el método directo, en primer lugar, supongamos las hipótesis generales. Las hipótesis generales nos dicen lo siguiente: sean los vectores libres A y B en el conjunto E3, con esta restricción: ambos vectores A distinto del vector nulo y B también distinto del vector nulo. Esto lo podemos designar, lo designamos entonces como la hipótesis general, digámoslo así. Esta es nuestra hipótesis general. Ahora, si vamos a trabajarlo de derecha a izquierda, como lo vamos a hacer en este sentido, vamos a suponer entonces como hipótesis que el producto escalar es igual a cero. Nuestra tesis, en consecuencia, nos debe llegar a demostrar que estos dos vectores son estrictamente perpendiculares. Supongamos, entonces vamos por el método directo, supongamos que el producto escalar de los vectores A y B es igual al número real 0. Esto lo designamos entonces como la hipótesis auxiliar. Recordemos, y parece un detalle irrelevante, pero es fundamental que lo aclaremos, acá estamos hablando del vector nulo con una O minúscula, y acá estamos hablando del número real 0, que son elementos desde luego diferentes. A partir de esta segunda hipótesis podemos afirmar en tercer lugar: definamos entonces a su vez el producto escalar. A escalarmente por B, por la definición del producto escalar, es igual, cuando los vectores son no nulos, como lo tenemos en las condiciones de definición, al producto de las magnitudes de los dos vectores, magnitud de A por magnitud de B, por el coseno del ángulo alfa, siendo alfa desde luego el ángulo precisamente determinado entre los dos vectores cuando se aplican en un punto cualquiera del espacio. Esto a partir de la definición del producto escalar. Vamos a su vez, por transitividad, entre las expresiones 2 y 3 tenemos en consecuencia que 0 es igual al producto de la magnitud de A por la magnitud de B y por el coseno del ángulo alfa. Indiquemos entonces esto como una transitividad precisamente entre los pasos 2 y 3. Transitividad 2 y 3. A su vez, vamos a revisar esta expresión que corresponde precisamente a un número real, o sea, el producto de estos tres factores. Por un teorema de los números reales tenemos que si el producto de la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo alfa es igual a cero, esto equivale, y es un teorema precisamente en el conjunto de los números reales, equivale a que al menos uno de estos factores tiene que ser igual a cero, lo que nos lleva a que esto es magnitud de A es igual a cero o la magnitud de B es igual a cero o, tendríamos como la última opción, el coseno del ángulo alfa, coseno de alfa, es igual a cero. Repito, entonces es un teorema que corresponde a una propiedad de los números reales, pero de la hipótesis tenemos que al ser el vector libre A y el vector libre B, cada uno de ellos distintos del vector nulo, por definición sabemos que el vector nulo es aquel vector que tiene precisamente magnitud igual a cero y es el único vector de magnitud cero. En consecuencia podemos decir que la magnitud del vector A es distinto de cero y a su vez la magnitud del vector B es también distinta de cero. Esto lo podemos entonces afirmar a partir de la hipótesis 1. Si revisamos un elemento muy simple, precisamente de la lógica proposicional, podemos recordar esto: una disyunción de dos o más proposiciones es verdadera si, solamente si, al menos una de las proposiciones es verdadera.
si esta disyunción es verdadera y tenemos entonces que esta primera proposición es falsa, esta segunda proposición es falsa, necesariamente la última proposición tiene que ser verdadera. O sea, de acá concluimos que el coseno del ángulo alfa es igual a cero. 7, podemos decir entonces que el coseno de alfa es igual a cero. Y si el coseno del ángulo alfa es igual a cero, podemos concluir entonces que alfa en grados sexagesimales corresponde al ángulo de 90 grados y por lo tanto, de acuerdo con la definición precisamente de vectores perpendiculares para vectores no nulos, quiere decir que si el ángulo determinado entre esos dos vectores, al aplicarlos en un punto, es un ángulo de 90 grados, quiere decir que los dos vectores son perpendiculares. Entonces, A es perpendicular a el vector B. Bueno, en esta forma hemos desarrollado esa prueba y es importante entonces que ustedes tengan en cuenta la observación preliminar que hice en esa consideración de lo que es la ortogonalidad. Vamos al teorema 3. En el teorema 3 vamos a establecer entonces las siguientes propiedades. Para todo A y B en el conjunto E3, o sea, para A y B, vectores geométricos o vectores libres cualesquiera, se cumplen las siguientes propiedades. A más B, que podemos llamarlo A la 2, esto es igual a A la 2 más el doble producto de A escalarmente por B más B a la 2. Recordemos de nuevo que A más B a la 2 es simplemente el designante del producto escalar del vector A más B por el mismo, y lo propio en todos los demás contextos. Lo propio tenemos entonces para A menos B a la 2 es igual a A la 2 menos 2 A escalarmente por B más B a la 2. De 1 y 2 podemos observar que el desarrollo corresponde prácticamente a un tratamiento exactamente análogo a lo que ocurriría precisamente en el conjunto de los números reales. Tercero, A más B escalarmente por A menos B es igual a A la 2 menos B a la 2. En otras palabras, podríamos decirlo, equiparando con la propiedad en los reales, que el producto escalar de una suma por una diferencia es igual a la diferencia entre los cuadrados, pero con esa connotación y esa aclaración hecha. Es muy sencillo la justificación precisamente de cada uno de ellos. Parte de esta justificación pues la vamos a utilizar ahora. Entonces vamos a dejar que ustedes revisen precisamente esa argumentación. Este teorema muestra que el producto escalar tiene similitudes con la operación multiplicación en el campo de los números reales. Debe, eso sí, tenerse el cuidado de no confundir, como ya hicimos la observación, A a la 2, es decir, A escalarmente por A, con el cuadrado de un supuesto real vector A, donde A a la 2 sí es un cuadrado, pero del real magnitud de A. Revisemos estos últimos teoremas que son fundamentales para el trabajo que vamos a desarrollar en las próximas secciones. El teorema 4 corresponde a la llamada desigualdad de Cauchy-Schwarz. Nos dice que para todo par de vectores libres A y B tenemos que el valor absoluto del producto escalar de A y B es menor o igual que el producto de las magnitudes entre A y B. Recordemos en el contexto, y esto es importante que lo aclaremos, como A escalarmente por B es un número real, entonces acá lo que tenemos, esta representación corresponde precisamente al valor absoluto, en tanto que estas representaciones, ya conocidas también por nosotros, nos están representando las magnitudes respectivas de esos dos vectores. Esta desigualdad asegura en consecuencia que el valor absoluto del producto escalar de dos vectores no supera, o sea, es decir, es menor o igual, que el producto de las longitudes de los mismos. La demostración ustedes la tienen ahí en las notas, en su texto, y yo quiero más bien que la utilicemos como una herramienta para dar una forma, digamos, mucho más consolidada de demostración que vamos a pasar a ejemplarizar a continuación. El teorema 5 nos establece lo siguiente. Si A y B son vectores libres, entonces la magnitud de la suma de los vectores A y B es menor o igual que la suma de las magnitudes respectivas de ambos vectores.
voy a hacer las siguientes observaciones sobre este resultado. Lo afirmado en el teorema anterior es un caso particular de un teorema general que en el espacio de las enétuplas de componentes reales como espacio vectorial real se conoce como la desigualdad de Minkowski. En segundo lugar, si los vectores A y B pertenecientes a E3, A y B son distintos del vector nulo y se cumple estrictamente la desigualdad, esta parte, la desigualdad estricta, corresponde exactamente al teorema que nosotros llamamos en la geometría, conocido por ustedes como el teorema de la desigualdad triangular, puesto que si los vectores A y B son no nulos, y en particular, también aclaremos este contexto, si los vectores A y B son no nulos y no paralelos, en este contexto entonces podemos garantizar siempre que vamos a tener un triángulo. Y en ese caso, A más B representaría uno de los lados del triángulo, cuyos otros lados serían la magnitud de A y la magnitud de B, de acuerdo con la definición de la operación suma. Y se cumpliría allí el teorema, conocido entonces como la desigualdad triangular, que nos dice que en todo triángulo, cada lado es menor en medida que la suma de las medidas de los otros dos lados, que es esta interpretación para esta segunda parte. Vamos a revisar, y que quiero que esta demostración que vamos a acompañar sea un elemento, digamos, de refuerzo para la parte argumentativa, y vamos entonces a aprovechar la demostración de este teorema para consolidar este aspecto, que es uno de los aspectos en los que hemos insistido que debe haber un equilibrio, precisamente, no solamente en el desarrollo operativo, en el desarrollo de las estructuras algebraicas, sino también en la parte demostrativa. Veamos entonces la demostración de este teorema 5. Vamos de nuevo por el método directo. Entonces, primer paso, supongamos que los vectores A y B son vectores geométricos que podemos decir entonces pertenecen al conjunto E3. Designamos esto entonces como la hipótesis general o hipótesis auxiliar. A partir de acá, como vamos a tratar de consolidar este término de la izquierda que tiene que ver con la magnitud de una suma, una de las formas de obtenerlo es precisamente a partir de la correlación que hemos establecido en el producto escalar y magnitud. De allí que, en segundo lugar, vamos a indicar entonces lo siguiente. Vamos a indicar que la magnitud de la suma de los vectores A y B al cuadrado, recordemos que esto no es otra cosa que, por designación, A más B 2. ¿Sí? Muy bien, esto entonces por convención establecida en la designación del producto escalar por el mismo vector, convención establecida. A continuación, veamos entonces esta expresión A más B2. Sabemos que A más B, hablando de los vectores geométricos desde luego, 2 a la 2, esto es igual. Por el teorema 1, vimos que esto corresponde al desarrollo exacto en forma análoga como si fueran números reales. Obviamente, sabemos que no son números reales, sino que estamos en el contexto ya conocido. Y esto se comporta exactamente como este desarrollo. A2 más dos veces el producto escalar de A por B más B2. Recordemos acá que este A2 está representando el producto escalar del vector A por sí mismo y lo propio B2, el producto escalar de B por B. A su vez, ya que se trata precisamente de ir conectando esta expresión con esta expresión, tengamos presente una propiedad del valor absoluto. Una propiedad del valor absoluto nos dice que todo número real, en este caso el producto escalar de A por B, es menor o igual que el valor absoluto precisamente de ese mismo número, A escalarmente por B. Esto es entonces una propiedad del valor absoluto. Teniendo en cuenta esta propiedad de que A escalarmente por B es menor o igual que el valor absoluto de A por B, vamos entonces ahora a tratar de reconstruir o de ir estableciendo también con este otro resultado anterior. Vamos a citar entonces acá
el teorema que hemos designado como teorema 3, o sea, el teorema de Cauchy-Schwarz, que nos habla también de este término. Por el teorema de Cauchy-Schwarz tenemos precisamente que el valor absoluto de A escalarmente por B es menor o igual que el producto de las magnitudes de ambos vectores, magnitud de A por magnitud de B. Nos estamos apoyando entonces en el teorema 4. Citémoslo acá, teorema 4, desigualdad de Cauchy-Schwarz. Ahora, por una transitividad directa, podemos establecer entre 4 y 5 el siguiente resultado. 6. Podemos concluir entonces que el producto escalar de A por B es menor o igual que el producto de las magnitudes de A y B respectivamente. Indiquemos entonces este paso como una transitividad entre los numerales 4 y 5. Ahora, es bien importante, y quiero destacar porque ustedes van a encontrarse posiblemente en más de una ocasión en el cálculo vectorial, en el cálculo, etcétera, con una demostración similar o con demostraciones que tienen este tipo de orientación. Vamos ahora a construir completamente este término que aparece a la derecha de la ecuación 3. A2 más 2 por el producto escalar de A por B más B2. Y podemos iniciarlo en esta forma. 7. Por propiedades de las desigualdades. Lo primero que vamos a hacer es, voy a multiplicar por 2, repito, para construir totalmente esta expresión, vamos a multiplicar por 2 ambos miembros de la desigualdad. Y en consecuencia tenemos que 2, que multiplica a A escalarmente por B, es menor o igual que 2, que multiplica a el producto de las magnitudes de A y B respectivamente. Acá estamos utilizando una propiedad de la desigualdad que nos dice que si tenemos una desigualdad de cualquier sentido, si multiplicamos ambos miembros de la desigualdad por un mismo número real positivo, la relación de orden no cambia. Ahora, vamos a utilizar a su vez otra propiedad de las desigualdades que consiste en sumarle a ambos miembros de esta desigualdad que tenemos en 7 la misma cantidad en ambos términos y sabemos entonces por esa propiedad que la desigualdad en su sentido no cambia. Los términos que vamos a complementar o que vamos a agregar son respectivamente los presentes en este término de la derecha de la ecuación 3. Completando este término, tenemos entonces por esta otra propiedad que A2 más 2A escalarmente por B más B2, esto es menor o igual, lo mismo hacemos para este otro término. Le agregamos A2, seguiría acá, más 2, producto de magnitudes del vector A, magnitud del vector B y más B2. Bueno, muy bien, estas dos propiedades, digamos 7 y 8, estos dos pasos los podemos justificar, como acaba de anotar, por propiedades de las desigualdades, en este caso a partir de 6, desigualdades en 6. Ahora, si revisamos la expresión que tenemos en el término de la izquierda de esta inecuación, veamos entonces paso 9, tenemos textualmente la expresión del término de la derecha que nos habíamos propuesto construir en el paso 3. Por lo tanto, entonces podemos sustituir de 3 en 8 y tenemos que este término de la izquierda, perdón, el término de la izquierda, que es el que tenemos acá textualmente, corresponde a A más B2, menor o igual, y acá observemos entonces muy bien estos términos. Sabemos que A2 no es otra cosa que la magnitud de A al cuadrado, B2 no es otra cosa que la magnitud de B al cuadrado, y en consecuencia lo que tenemos acá es el desarrollo del binomio en estos términos, magnitud de A más la magnitud de B, todo ello al cuadrado.
Revisemos entonces finalmente esta expresión y podemos entonces anotar de nuevo. Hemos sustituido lo que nosotros teníamos precisamente en 3, lo hemos sustituido precisamente en este primer término de la izquierda que aparece en 8. Y esta expresión que tenemos en el término de la derecha, la desigualdad, no es otra cosa que el desarrollo de este binomio. ¿Cómo? Estas cantidades son no negativas, ya que tenemos precisamente que esto es el producto escalar de A más B por A más B. Esta cantidad es la suma de dos números precisamente no negativos, ya que son magnitudes. Entonces tenemos que, procediendo a obtener la raíz cuadrada, concluimos en consecuencia que A más B es menor o igual que la suma de las magnitudes de A y B respectivamente, que es precisamente la tesis que nosotros nos propusimos obtener. Lo que nosotros podíamos continuar, que corresponde ya en esta última sección, a aplicaciones del producto escalar a la geometría euclidiana, como son. En particular, traemos dos ilustraciones en el texto. Una corresponde a la demostración del teorema de Pitágoras y la segunda a la ley del coseno. Son supremamente sencillas, ustedes las pueden seguir en el texto para darle entonces cabida a unas aplicaciones generales que vamos a ver de mucho más proyección y fundamentadas desde luego en este primer concepto de lo que es la noción del producto escalar. De esta forma damos por fin o por terminado el módulo 20. Este es su curso de geometría vectorial y analítica en su programa de UDIARROBA, un programa de la Universidad de Antioquia. Volveremos pronto.